all your movies, and I rewatched them now, and they're on Blu-ray, DVD. Like, there's, like, I have, like, 20 collections of all the James Bond stuff. And, but one of my favorite things ever was this. It was the Nintendo 64 video game, GoldenEye. And this is... This is one of the best video games of all time. This is a good one. I loved it. Extremely popular. You play you and... I was no good at it. I played it once and shot myself in the foot. It was just... Well, I was wondering, this is kind of like a childhood dream of mine. Now, I would love to... Play or college age. Can I... I would love to play GoldenEye with you. Is that what that is over there? Yeah. We have it set up. Come on. Be good. Let's go. Let's do it. Let's go. Yes! Oh, my God! Puedo garantizarles que uno de los mejores videojuegos que tuve en Nintendo 64 fue indiscutiblemente GoldenEye 007. A este juego realmente le invertí horas, me la pasé obsesionado pegado al control jugando a esto. Para quienes lo recuerdan, que seguramente son muchos, sabrán que este juego era diferente a los otros shooters de la época. GoldenEye no fue un juego más, fue una revolución a nivel tecnológico, literalmente. Era mejor en todo, mejor inteligencia artificial, más realismo, mejores físicas, mejores gráficos y una burrada de cosas más. Y obviamente un multijugador espectacular y revolucionario que incluso fue la razón de su éxito. Por eso, en este video vamos a ver cómo y por qué GoldenEye impactó tanto a la industria de videojuegos. Quédate conmigo porque a continuación conocerás a GoldenEye 007. Hola. Yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos. En aquella época era complicado sacar un videojuego que viniera de adaptaciones de películas. ¿Y por qué? Pues porque todos eran una completa basofia. De verdad, había juegos que eran malísimos. Recuerdo a Volver al Futuro de 1989 para la NES. Era casi igual de malo que la serie de Resident Evil. Bueno, no sé si tanto, pero en serio, era una suciedad este juego. Por esta razón es que proyectos así no eran apuestas seguras, y GoldenEye también corría el mismo riesgo que todas esas adaptaciones pésimas como Volver al Futuro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el desarrollo sería por parte de Rare, empresa que para ese entonces ya había ganado un lugar importante dentro de la industria. Prácticamente todo lo que Rare lanzaba era marca de calidad, así que si tenemos en cuenta esto, el desarrollo de GoldenEye por parte de Rare no parecía tan mala idea después de todo. La película de GoldenEye iniciaría su rodaje alrededor de 1994 y terminaría siendo lanzada un año más tarde en el 95. En esas fechas ya la tecnología de hardware y software había dado pasos enormes. Existían las PC, las consolas y los juegos ya eran un mercado que manejaba mucho dinero. Por esta razón tendrían la brillante idea de ponerse en contacto con los líderes de Rare para ofrecerles la propuesta de hacer un videojuego que estuviera basado en la película de GoldenEye. Todo con la intención de promover la cinta. A Rare obviamente esto le pareció buena idea y terminaron aceptando, por lo que el juego comenzaría su desarrollo a la par que la película. Sin embargo, muchas cosas sucedieron para que este juego viera la luz y terminara siendo lanzado hasta 1997, o sea, 2 años después de la película. Bond, James Bond, is blasting his way onto Nintendo 64 in the game version of the hit feature film GoldenEye. Read your case file, grab your gun and clever gadgets, then control the actions of 007, the world's most famous spy. True 3D movement, motion and character showcase the game's amazing realism, and different weapons allow you to accomplish your task covertly or not. Play solo or against a friend or foe with a 2-character split screen. Good luck, Bond! Mi
GoldenEye, como he dicho antes, no fue un juego más, literalmente cambió a la industria para siempre. Y es que piénsalo un momento, si no hubiese sido por GoldenEye, no existirían juegos como Halo, Metal Gear Solid o Call of Duty. O tal vez sí, pero no de la misma manera. Y no lo digo yo, lo dicen los propios creadores de estas sagas. Este juego aportó tanto al desarrollo de videojuegos que es difícil creer que haya sido desarrollado por 10 programadores novatos recién graduados. ¿No te parece increíble? Esta gente literalmente creó el primer FPS que daría entrada y cátedra a que el desarrollo de shooters tomase un camino muy distinto. Y es que detente a pensar en todo lo que aportó. Los videojuegos hasta ese entonces eran eso, un videojuego. Podemos pensar en Metal Slug, Duke Nukem, Wolfenstein, Doom, Quake, System Shock y otros más. Pero, ¿qué de similar tienen todos estos juegos? Ojo, que no estoy diciendo que son malos, solo quiero aclarar el por qué GoldenEye marcó un antes y un después. Estos juegos son muy similares en cuanto a gameplay como tal. Todos tienen pantallas en las que hay que simplemente dispararle a los objetivos sin ningún fin como tal. Solo avanzar, números, explosiones, luces y acción. Dicho de otra forma, diversión con acción muy directa. Pero, entonces, ¿por qué es tan diferente y qué hizo especial a GoldenEye? Pues para empezar, te diré que GoldenEye no solo rompió fuertemente con el estereotipo que se venía manejando en los shooters hasta ese momento, sino que sentó cátedra en lo que respecta a conceptos concretos como un multijugador, que incluso tenía un desarrollo de partida el cual ofrecía mucho margen para el sigilo y un gameplay muy diferente. GoldenEye se alejaba de estos estándares y por mucho. En este juego no tenías que disparar a diestra y siniestra los objetivos que apareciesen en pantalla. El propósito de este juego era totalmente otro y por kilómetros diferente. Las físicas, el manejo de arma, los detalles en las texturas como las marcas de los disparos en paredes o ventanas, los efectos de los cristales, la historia, los diálogos, las cinemáticas o el sistema de apuntado, pero sobre todo, la sofisticada inteligencia artificial que tenía. Y esto, sobre todo esto, es lo que hizo la gran diferencia entre los otros shooters. De verdad que la primera vez que jugué a GoldenEye quedé impresionado por todo lo que podías hacer en este maldito juego. Tenías un reloj, podías jugar en sigilo, poner el silenciador a tu arma, salir a tiempo de una explosión, hacer misiones secundarias y hasta matar inocentes. La inteligencia artificial era una locura para la época. Y dirás, pero eso es una estupidez. Sí, hoy en día es una estupidez. En 1997 no lo era. Esto era demasiado adelantado para ese entonces. Recuerdo incluso que los enemigos podían detectarte si disparabas. El juego contaba con tanta inteligencia artificial que el arma tenía un área invisible de sonido, que si disparabas y esa área llegaba a los enemigos, te detectaban y activaban las alarmas y de repente tenías una horda de soldados encima que, además, podían esquivar tus disparos, ponerse al cubierto e incluso retorcerse de dolor si el disparo no los mataba. Si lo piensas, de cierta forma estaban siendo los primeros pasos a que los videojuegos fuesen más realistas. Me atrevería a decir que no solo influenciaron en los FPS como Halo, Metal Gear Solid o Call of Duty, sino que también en muchos aspectos de videojuegos que hoy en día vemos con toda normalidad. Pero obviamente GoldenEye no nació solo así. Claro que también tiene sus influencias muy directas. Hace un momento acabo de dar a entender que en este juego se podía disfrutar de un sistema de apuntado más preciso en comparación con los shooters del momento. La razón de esto es que en un principio no iba a ser el producto que conocemos, de hecho iba a ser un shooter sobre rieles, en donde solo puedes controlar el arma del jugador mientras aparecen objetivos en pantalla y la máquina controla a tu personaje, al estilo de House of the Dead. Pero más específicamente a Virtual Cop,
ya que incluso este videojuego fue una de sus principales influencias en el desarrollo de GoldenEye. Tanto así que varios de los elementos con los que cuenta Virtual Cop fueron implementados en GoldenEye, como el sistema de recarga o el dispararle a inocentes. De hecho, si prestas atención, la mirilla de GoldenEye se parece bastante a la de Virtual Cop. Pero claramente este juego no fue su única inspiración. No hace falta decir que se siente un poco la esencia de Doom. Inclusive, se dice que hasta juegos como Super Mario 64 sirvieron de influencia. Aunque la única influencia que le encuentro de Super Mario 64 sería la libre exploración. Es increíble pensar que todos estos elementos por los que el videojuego destaca no fueron planeados como tal, sino que se fueron dando con el día a día, es decir, no siguieron un esquema de diseño de trabajo como tal. Al ser un equipo novato y con poco conocimiento en básicamente todo, al menos en el ámbito laboral, literalmente se comportaban como un grupo de amigos recién graduados que la estaban pasando genial con este proyecto, y de verdad lo disfrutaban. Era tan sencillo como decir, si algo les parecía conveniente, simplemente se introducía, jugaban, probaban cosas, corregían errores, etc. Sin embargo, a pesar de su poca experiencia de trabajo, talento es lo que les sobraba. Literalmente construyeron el motor gráfico de GoldenEye desde cero, sin mencionar que su multijugador fue desarrollado en tan solo un mes. Agregando además que en aquel momento no sabían cómo sería un juego 3D para Nintendo 64. Recuerden que este videojuego se empezó a desarrollar mucho antes que siquiera Nintendo 64 se pusiera a la venta. Y todo esto me lleva a hablar sobre el factor más importante de este juego, su multijugador. Este modo de juego de GoldenEye marcó un antes y un después, no solo en el desarrollo de shooters, sino en muchos videojuegos muy alejados de este género. Tanto es así que hasta Mario Kart 64 bebió del multijugador de GoldenEye. Hasta esas fechas, los pocos juegos populares que contaban con multijugador eran Doom y Quake. Sí, sé que Metal Slug también tenía multijugador, pero eso era cooperativo, no versus. Doom y Quake ya contaban con este modo de juego. Pero había un detalle, no eran a pantalla compartida, sino LAN u online. Y he aquí la grandísima diferencia. El detalle importante con GoldenEye fue que, cuando se dieron cuenta que Nintendo 64 iba a tener 4 puertos para 4 controles, decidieron hacer un modo multijugador a pantalla compartida. Y por supuesto, esta idea combinada con todos los elementos por los que este juego destaca, era la receta perfecta para el éxito. Y así fue. Justamente esto es lo que definiría lo grande que iba a ser GoldenEye. No tenía ni idea de lo importante que sería este gran detalle para futuros desarrollos de videojuegos. Pero además, no solo era buscarse y dispararse, sino que contaba con varios modos de juego demasiado divertidos, como por ejemplo The Man with the Golden Gun, en el que tenías que encontrar un arma dorada para matar de un solo tiro a tus rivales. GoldenEye no solo rompió fuertemente con el estereotipo que se venía manejando en los shooters hasta ese momento, sino que sentó las bases en lo que respecta a conceptos concretos como un multijugador, que incluso tenía un desarrollo de partida el cual ofrecía mucho margen para el sigilo, y como he dicho antes, un gameplay moderno, sobre todo diferente, bastante disfrutable y rápido, pero no tan rápido para que se volviese un juego frenético de disparos, sino algo más fino apuntando al realismo. Recién acabo de decir la palabra realismo, y es que ciertamente sí intentaron orientar más este juego hacia una réplica de la realidad. Como he dicho antes, los shooters de los 90 no eran realistas, y ni siquiera es que estaban cerca de serlo. En GoldenEye ya empezábamos a ver ideas muy diferentes en las físicas, en las animaciones de explosiones o detalles pequeños,
pero que hacían la diferencia al momento de darle esa sensación de realismo, como las marcas de los disparos en los cristales o paredes. A ver, sé que parece obvio, pero no lo es. Y es que mira, ahora mismo si vas a jugar un shooter, para ti sería de lo más común y normal agarrar un rifle de francotirador, ¿no? O ver el tambor de un revólver girar al disparar, llevar un arma en cada mano, o hacer zoom con un rifle. Pero hasta GoldenEye, estas obviedades no existían. GoldenEye rompió con el esquema de un videojuego tradicional y las características de su gameplay se convirtieron en los parámetros indispensables en todos los juegos First Person Shooter. Y pensar que en un principio este juego iba a ser un shooter 2D para la Super Nintendo. ¿Qué distinta hubiera sido la historia, te imaginas? Sin GoldenEye no tuviéramos esto. Lamentablemente GoldenEye no envejeció muy bien que digamos, y muchos de nosotros siempre esperamos ver alguna remasterización o remake, pero eso nunca pasó. Aunque en el 2007 estuvimos a punto de tener una remasterización en HD, Microsoft, que para ese entonces ya había comprado Rare, y Nintendo, que tenía gran parte de los derechos del juego, no llegaron a un acuerdo, por lo que esto nunca sucedió. Lo peor de todo es que ya tenían el juego al 90% de desarrollo, pero lo bueno es que la licencia de GoldenEye hoy en día se ha renovado, por lo que es un hecho que tendremos un GoldenEye remasterizado, y mejor que nunca seguramente. Fechas y datos aún no hay, pero lo importante es que sí lo vamos a tener. GoldenEye no solo cambió a la industria como ya he dicho antes en todo este video, sino que marcó a muchos jugadores como a mí. Por eso, quisimos hacer este video y traerles un buen recuerdo de su infancia, pero a su vez, dejando muy en alto uno de los más grandes juegos que pudiste jugar en tu vida. Siéntete afortunado si viviste en carne propia la revolución de los First Person Shooter. Y ya con esto le damos final a este video. Espero les haya gustado este segundo capítulo de nuestra serie Los Juegos que nos formaron. Disfrutamos mucho trayéndoles estos capítulos. Si este contenido es de su agrado, nos ayudarían mucho dando un like, difundiendo nuestro contenido y suscribiéndose al canal. Esto nos impulsa a que sigamos invirtiendo mucho tiempo para traerles más videos así. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan apoyando. También, ahora contamos con Patreon, por si les interesa apoyar aún más este canal. De momento me despido. Yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos.